Anti-government protests in Nicaragua are unusual, but they're happening now. It started when pensions were cut by 5% and employees' social security contributions were raised slightly. Several people have been killed and many others injured in running battles between protesters and police. Street barricades have been thrown up and students have occupied at least one university. Su delito ahora en Nicaragua es ser joven y apoyar las marchas, pedir y clamar para que esta Nicaragua sea diferente, sin corrupción, sin restricciones. Pedimos que por favor nos ayuden para que puedan ser liberadas. Mi familia está sufriendo, nuestro padre está una persona mayor y él está para retenido, varias recaídas con sus enfermedades y pedimos por favor. Bueno, la comisión llegó el 17 de mayo, hizo una visita de trabajo y a partir de ahí hemos estado de manera permanente en terreno, ya sea a través de los comisionados, el equipo de la Secretaría Ejecutiva o desde julio está el mecanismo de seguimiento. Yo creo que lo más importante del trabajo de la comisión ha sido, en primer lugar, llegar al poco tiempo de la crisis de derechos humanos que se estaba viviendo a partir de las protestas del 18 de abril. Y fuimos el primer organismo que estuvimos en Nicaragua, hicimos un informe y logramos visibilizar una situación que no estaba ante la comunidad internacional, que no estaba en las noticias, y creo que ese fue un rol muy importante de la comisión. Primero comenzaron con las amenazas. ¿Qué fecha fue esto? Mira, a finales de junio yo empecé a recibir amenazas a mis redes sociales. Entonces, amenazas como esta. Durante estos 3 meses, estos han sido mis servicios en brigadas médicas. Nosotros servimos hasta en marcha, repartiendo agua, repartiendo caramelos, dando servicio humanitario. Entonces, esta es parte de mi equipo. Y, por ejemplo, nosotros entramos a Monimbó. Estas eran el tipo de situaciones que se veían en Monimbó. Este muchacho de aquí, él tuvo escopetazo en la cabeza, murió a las 4 horas. Este muchacho se desangraba por el frente por disparos de escopeta. Este soy yo, quitándole los charneles de escopeta en la espalda a este muchacho, y de frente también tenía. Nosotros, si ustedes se fijan, atendíamos hasta en el piso, hasta en el suelo, no prestaban las condiciones. Publican mi foto en redes sociales. Este es uno de los líderes de los vagos de la Mara 19 de abril. Ellos dicen que yo soy líder del movimiento 19 de abril y eso es falso. Se le vio celebrando la muerte de policías entonces eso también es falso. Yo no he celebrado la muerte de ningún policía. Para cuando lo miren, le den su regalo de puños o de plomo. Quien no ayuda a nuestro comandante está en contra de él. Saquemos a todos esos M de la calle. Yo pido ayuda porque esto es grave, esto es de urgencia en mi caso. Y solo es cosa de tiempo que me encuentre o sea parte de la lista de desaparecidos o la lista de muertos. Esta es una revolución que nos ha dado, o sea, a los viejos nos ha dejado con la boca abierta. Ver estos jóvenes valientes, sin armas, salir a las calles y ser asesinados cruelmente. Porque una cosa es que te asesinen con un arma y otra cosa es que te asesinen sin nada en la mano más que tu bandera y tus ansias de libertad. Esas son dos cosas diferentes. Aquí andamos exigiendo justicia para nuestros presos políticos porque ellos son inocentes y nos están acusando por algo que no es.
hemos podido en un primer tiempo visitar los centros de detención y estar con los que están detenidos. En el último tiempo el Estado no nos ha dejado entrar a las cárceles, sin embargo hemos continuado tomando de primera persona los testimonios tanto de las víctimas de las protestas como las madres de los chavalos que han sido asesinados en las protestas y también las madres y los familiares de quienes hoy día están presos. El único delito fue andar defendiendo la patria, apoyando a las personas que están luchando porque tengamos un país libre y para que los hayan agarrado y torturado prácticamente, haciéndoles unas barbaridades de cosas allá en el Chipote. Eso es injusto, porque a mi marido hasta choques eléctricos le pusieron en sus testículos. Nosotros heredamos a nuestros hijos que hoy tienen que luchar este país. Después de haber puesto la vida, porque como le digo yo, desde 1973 fueron miles de compañeros que vi caer. Entonces nosotros hemos sido unas luchadoras por la libertad. Por eso yo apoyo a mi hija, apoyo a mi yerno.